Antes de comenzar con el video, les recuerdo que me sigan en mis canales secundarios, Narraciones Ultraordinarias, donde estoy subiendo audiolibros y audiocuentos, y Chance to Play, mi canal de videojuegos. Ahora sí, empecemos con el video. Uno de los personajes más humanos, y por lo tanto imperfectos en la saga, es Severus Snape, y precisamente esto hace que sea un gran personaje. Sé que muchos lo odian, aunque la mayoría lo ama por su trágica historia de vida y de amor. En cuanto a Harry, todos sabemos que desde el día de su llegada a Hogwarts, él y Snape se odiaron. A pesar de que Severus estaba comprometido a honrar el sacrificio de su amada Lily y tenía que proteger a su hijo, no se atrevió nunca a juzgar al chico objetivamente debido a su conexión con James Potter. Y sinceramente es difícil, ya que James lo intimidó prácticamente todos sus días escolares junto con los otros merodeadores. Yo mismo fui molestado en la primaria por algunos compañeros y de cierto modo te marca durante mucho tiempo, a veces para toda la vida. Snape venía de una familia disfuncional. Sus padres no se llevaban bien e incluso se sugiere que había maltrato, aunque no se diga literalmente. Esto hizo que su personalidad fuera la de un gato callejero desconfiado y rencoroso. Snape, cuando conoció a Harry en sus primeros años, estaba lleno de desprecio y amargura hacia él. Verlo le recordaba al mismo tiempo a Lily como a James. Imaginen, era la prueba viviente del hecho que Lily le había dado su amor a otra persona, y no cualquier persona, la persona que más odiaba en su vida probablemente. De ahí que siempre comparara al chico con su padre, engañándose a propósito para creer que Harry era como su padre, aunque esto no sea verdad. Durante la estancia de Harry en Hogwarts, Snape lo trató con saña, tanto en clases como fuera de ellas. Con frecuencia se burló de sus habilidades mágicas, intimidándolo y hasta castigándolo injustamente. Esto lo vemos desde su primera clase, donde lo humilló con algunas preguntas que solamente Hermione sabía. Para tu información, Potter, el Asfódelo y el Ajenjo hacen una poción de sueño tan poderosa que se conoce como la pócima de los muertos vivientes. El Besoar es una roca extraída del estómago de una cabra y te salvará de muchos venenos. En cuanto al Acónito y la Luparia, es la misma planta que también se conoce como Anapelo. Y si bien no se dice abiertamente, podemos notar que Severus estaba resentido e incluso tenía envidia por la popularidad de Harry, equiparándose con su padre. Pero se imaginan que Snape no fuera tan resentido y hubiera guiado al chico en su estadía en Hogwarts, habría sido muy interesante de ver. Claro que eso supondría un problema para la trama y lo explicaré más adelante. En ocasiones, Severus realmente ayudó a Harry, y no solo protegiéndolo como juró que lo haría. En la cámara secreta, es gracias a Severus que Harry conoce el hechizo desarmador Expelliarmus, convirtiéndose en su hechizo insignia durante toda la saga. ¡Tres Expelliarmus! No fue Dumbledore, no fue Remus, no fue Sirius, sino Snape quien le mostró indirectamente el hechizo que le salvaría la vida varias veces. Y aunque Snape lo amenazaba continuamente con expulsarlo más de una vez, nunca lo intentó realmente, ya que Severus sabía que si lograba que fuera expulsado, este perdería la protección que tenía dentro del colegio, y sobre todo por estar cerca de Albus Dumbledore. Por ejemplo, cuando Harry llegó a Hogwarts en el auto volador junto con Ron, fue Severus quien rápidamente intervino para regañar a los muchachos, fingiendo que quería expulsarlos, afirmando que si estuvieran en Slytherin, lo haría. De esta forma, la profesora McGonagall llegó a la decisión de no hacerlo, un tanto por llevarle la contraria al profesor. Este la conocía bien y no quería que Harry fuera expulsado a pesar de haber hecho una gran falta contra el estatuto del secreto mágico. Y con el tiempo, cada vez más frecuentemente, fue recordando que Harry también era hijo de Lily.
mucho más allá de su rencor, poniendo la seguridad de Harry ante todo. Este cambio donde Severus parecía que ya le tiene al menos un poco de cariño a Harry, es cuando Albus Dumbledore le revela la verdad de la profecía, y el hecho de que Harry tenía que morir para que Voldemort también lo hiciese. Dumbledore, en su juego estratégico en contra del Señor Tenebroso, ideó la manera de que este cayera de una forma donde Harry también saldría perdiendo, pero esto era inevitable. Tal vez recordando un poco su antiguo lema, el que compartía con Gellert Grindelwald, por el bien de todos. Aunque de esto ya hablaremos en otro video. Severus Snape, al enterarse, se mostró horrorizado por el plan de su mentor, viendo la acción como una traición calculada a la memoria de Lily y a las esperanzas de Harry. Aún así, sabía que era el método correcto y no había otra forma, confiando en Dumbledore con todo el dolor del mundo. Severus tenía la misión de ser odiado, aún más de lo que fue en toda su vida. Debía cargar sobre sus hombros todo el resentimiento de aquellos a los que ya consideraba sus amigos, como los profesores de Hogwarts y algunos integrantes de la Orden del Fénix. Severus sufrió toda su vida, y esta era la prueba final. Sabía lo que le esperaba a Harry y debía revelárselo llegando el momento, mientras tenía que ser culpado por la muerte de Dumbledore para convencer a Voldemort y ayudar a Draco. Imaginen lo que Snape sintió en su corazón al enterarse de todo esto y saber lo que le esperaba. Dumbledore realmente le pidió mucho. Aún así, el tipo, con una gigantesca valentía, aceptó. Claro que al llegar a este punto, tuvo todo un proceso tortuoso en la relación de Harry y Snape. En el tercer libro, en El prisionero de Azkaban, Harry ayudó a su padrino Sirius Black a escapar. Esto hizo que su relación se volviera aún más tensa. Snape estaba seguro que Sirius había traicionado a Lily y James con Voldemort. Lo odiaba, enteramente lo odiaba, y no sabía que era inocente como ahora Harry lo sabía. Fue más esto lo que hizo que se alejaran que todo lo de su orden de Merlín no dada por el ministro. Piensen en ello. Estaba seguro de haber atrapado a uno de los culpables por la muerte de su amada Lily, pero su hijo lo liberó. Esa rabia debió ser muy grande. Después, se enteró de la inocencia de Sirius, pero tampoco es que haya bajado mucho su odio hacia él por el abuso que sufrió de él en el colegio. De hecho, si se dan cuenta, Severus siempre trató a Colagusano como un sirviente con el menor de los respetos. Esto se puede deber a que él fue el verdadero traidor. En la Orden del Fénix, Harry quedó muy resentido con Snape al culparlo en parte por la muerte de Sirius. Esto porque él fue quien molestaba a Sirius sobre que no hacía nada por la Orden, lo que lo llevó a ir en la misión de rescate del ejército de Dumbledore. Claro que esto lo hizo escondiendo sus verdaderos sentimientos, ya que Harry en el fondo se sentía culpable. Fue él quien cayó en la trampa de Voldemort para asistir al Departamento de Misterios. Harry también supo que Severus fue quien le dijo la profecía a Voldemort, siendo uno de los culpables indirectos de la muerte de sus padres, y después el asesinato de Dumbledore. Harry consideró a Snape como uno de sus peores enemigos, al grado de estar casi tan cerca de eso como el mismo Voldemort. Y regresando a lo que dije antes, que el que Snape tratara bien a Harry había sido un problema después, es porque todos los actos que Severus hacía con Harry podrían haber sido informados algún día a Voldemort por los mismos pensamientos de Harry, al tener estos dos un vínculo por el Horrocrux en él. Por suerte, todo lo que Voldemort veía en la mente de Harry sobre Snape fue desdén y poca confianza, como debería ser para que el engaño de ser un doble agente funcionara. Si Voldemort hubiera visto amor en Severus por Harry, no habría funcionado el plan de Dumbledore. Y esto pasa también con la actitud de Snape con los otros profesores, con quienes llevó una amistad distante, al grado de solo parecer mera relación de colegas, escondiendo sus verdaderos sentimientos. Su necesidad de comportarse de esta manera se redobló cuando quedó claro que Voldemort podría usar la legeremancia para leer la mente de Harry, viendo cualquier acción buena de Severus en los pensamientos del chico. Irónicamente,
tanto Harry como Severus comparten muchas similitudes que ninguno de los dos conocía. Ambos eran mestizos, crecieron entre los Muggles y algunos de estos Muggles fueron crueles con ellos. Snape sufrió maltrato de su padre y Harry de los Dursley. Los dos crecieron vistiendo ropas de segunda mano que no eran de su talla o de su agrado, y crecieron prácticamente sin amigos hasta su llegada a Hogwarts por parte de Harry y el conocer a Lily por parte de Snape. Al entrar al colegio, fueron intimidados por otras personas, Snape por los merodeadores y Harry irónicamente por Snape y el grupo de Draco Malfoy. Tuvieron experiencias muy cercanas a la muerte en el lugar más seguro del mundo, Hogwarts. Otra cosa de la que hablaré en otro video que me causa mucha gracia. Recordemos que Severus por poco muere con la broma que le jugó Sirius y Harry estuvo por morir cada año escolar. Otra cosa en la que se parecen es su amor hacia una bruja pelirroja. Harry se enamoró de Ginny y Snape, pues ya sabemos. La saga nos fue preparando e inflando una bomba que terminaría por explotar en las Reliquias de la Muerte. Todos los libros nos llevaron de la mano hasta el momento en que Snape agonizaba frente a Harry, y este le dijo que lo mirara porque eran los mismos ojos de Lily. Severus había soportado todo el odio por la misión de Dumbledore, debía transmitir ese conocimiento a Harry, y lo logró sacando sus recuerdos antes de fallecer, y como último deseo, quiso ver los ojos de la mujer que tanto amó, de la mujer por la que dio todo, y Harry tuvo acceso a la verdad. Severus no era su enemigo. Sus recuerdos ocultos sacaron a la luz las verdaderas intenciones de Dumbledore y descubrió en Snape el tremendo amor que sintió por su madre y vio en él el peligro constante que estuvo para garantizar la seguridad de Harry. Obviamente, Harry cambió por completo su opinión sobre este gran personaje. De ahí que en su edad adulta, todo el odio que sintió por Severus se desvaneció y se convirtió, si bien no en amor, sí en admiración y respeto, al grado de solicitar que el retrato de Severus fuera colocado en la oficina del director de Hogwarts y le dio su nombre a uno de sus hijos, Albus Severus, afirmando que uno de sus nombres provenía del hombre más valiente que había conocido. Y estos son palabras mayores, ya que ninguno de sus hijos se llamó, por ejemplo, Hagrid. Otro gran personaje que guió a Harry, él decidió que en honor a Snape, su valentía y el amor por su madre, uno de sus hijos debía llevar su nombre, y me alegra mucho que esto así fuera. Si bien Snape no es una buena persona, es muy humano, y me atrevería a decir que en el fondo, incluso, tiene más bondad que el mismo Albus Dumbledore. Las personas que más se alejan de los demás, a veces, tienen grandes corazones que fueron maltratados y prefieren esconderse detrás de un muro de soledad que abrirse y darse la oportunidad de ser felices. Oigan, si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse, activar la campanita y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Si quieren apoyar más el canal, les dejo mi página de Patreon ahí abajo. También síganme en mi canal secundario, Narraciones Ultraordinarias, donde estoy subiendo audiolibros, y mi canal de videojuegos Chance to Play, así como en mis redes sociales que dejo en la descripción. Un abrazo a todos, espero tengan un bonito año. Les habló El Caminante.